Estamos en nuestro segmento Nuevas. A continuación, la recomendación del día con Super Portas. Super Portas presenta la sugerencia del día. Plantas para cuidar la piel. Hoy en día existen en el mercado diversos productos para el cuidado de la piel. Sin embargo, muchos de estos contienen ingredientes químicos que no son nada saludables. Hoy queremos compartirles algunos remedios naturales que pueden usar de forma gratuita paseando por el jardín de su casa. Descubriremos cuáles son esas plantas y flores para cuidar nuestra piel. La manzanilla sirve para aliviar las molestias al aplicarse sobre picaduras de insectos o heridas. Se utiliza también para calmar la piel. Las propiedades calmantes, antiinflamatorias y antisépticas de la lavanda hacen de ella una planta muy versátil. Utiliza el aceite esencial o las infusiones frías para calmar erupciones, rojeces, quemaduras solares, entre otras. Una de las hierbas limpiadoras más conocidas es la hoja de diente de león. Se puede combinar con bardana y trébol rojo y tomarla en infusión 3 veces al día durante varias semanas para ayudar a limpiar el acné y otros problemas de la piel. El aloe vera es una planta medicinal, refrescante y cicatrizante, originaria de África tropical. Sus hojas son gruesas, espinosas y de un verde grisáceo. El gel que contienen las hojas es antibacteriano. Además, puede ser utilizada para la piel seca, heridas, infecciones por hongos, picaduras de insectos o erupciones alérgicas. La naturaleza es sabia. Y en un mundo cada vez más artificial y con tan poco tiempo para cuidarnos y pensar en nosotros mismos, los remedios naturales y ecológicos son la solución perfecta para cualquier persona. Esta fue la sugerencia del día de Super Portas en Plaza Portas. Vamos a ir a un breve corte comercial cuando regresemos más de nuestro programa.